Nos vamos. No podemos izar la vela. Podemos izar la vela en estas aguas. ¡Arriba esa vela!
un segundo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es tu fin! ¡Me mearé en tu cadáver! Randby mencionó este sitio, la última posición conocida del ejército de verano. Sinin, guíame. Despliega las alas, Sinin.
Huyeron sin avisar. No es forma de actuar. Nos mataron mientras dormíamos. Así se portan los cristianos. Ya la rata me dice a barbar. Es mi tanque escopo, Tolkien. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Saludos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién lo pregunta? Eivor, del clan del Cuervo. ¿No habéis sido capaces de tomar el pueblo? No. No, lo tuvimos durante un tiempo. Cuando llegamos, solo había unas cabañas de caña y barro. Hicimos que cobrase vida. Cambridge era un próspero núcleo comercial bajo el control Soma, nuestra Jarlscona. Pero volvió a caer en manos de los sajones. Aparecieron de entre las sombras y nos expulsaron de la ciudad. ¿Aparecieron de repente? Fue como si surgiesen del mismo centro de la ciudad. Cuando vi los incendios, ya habían matado o capturado a muchos. Soma, nuestra Jarlscona, llamó a la retirada y nos refugiamos en estas ruinas. Pero nos separamos en pleno caos. Fue al noreste, a las ciénagas, con la mayoría de los hombres. Si pudiésemos, la seguiríamos. Necesitamos su puño de hierro. Buscaré a Soma y volveré con ella. Espéranos. Se habrá adentrado en la niebla de las ciénagas. Tu mejor opción es buscar su dracar.
Necesito ver con tus ojos, amiga. ¿Qué ves, vieja amiga? Debería tener cuidado aquí. A los daneses de Cambridge como a animales. También los mató como animales. Lástima que tengamos que hacer prisioneros. Vivirán el tiempo justo para servir de ejemplo. La ira de los Whitmoon es tan grande como rauda. Soma no puede andar lejos. Miraré por aquí. No podemos bajar la guardia. Ah!
¡Cristo está con nosotros! ¡Ven aquí y lucha conmigo! ¿Sientes mi aliento en el cuello? ¡No aguantarán mucho más! ¡Conmigo, hermano! ¡Con eso! ¡Ja! ¡Me toca! Un dracar encallado. Tiene marcas danesas. ¡Suéltanos! ¡Rápido! Tú sí que te portas bien conmigo. ¡Gracias! ¿Está por aquí la Jarlscona? No,
Soma hizo que los sajones fuesen al este de Sudrakar para perderlos en la niebla. Muéstrame qué hay por ahí. Era un buen Drakkar, apropiado para un líder. Debe de ser de Soma. Adelante, Sinin. Sigues en condiciones de luchar. Pasea por el campamento. Ponedlo a cubierto. Cubrid de musgo la herida y vendadla. Egil, mírame. ¿Te acuerdas de nuestro primer día en Inglaterra? Sujetadlo. Esos jabalís gordos. ¿Cuántos cazaste? Sí. Volverás a cazar en un mes. Sales de la muerte como una valquiria, pero no hay muertos para ti. Debes de ser Soma. Vamos a otro lado. Así podrán descansar. Un duro golpe. ¿Cuántas bajas habéis sufrido? Agradezco la pregunta, pero con toda la sangre y la muerte que nos rodea, antes dime cómo te llamas y a qué has venido. Eivor del Clan del Cuervo. He venido a verte. Busco una amiga y una aliada. Entiendo. Soy Soma, señora de Cambridge, aunque una orden de lunáticos desea despojarme del título.
¿La Orden de los Antiguos? No lo veo mal. Uno de ellos es el sajón llamado Wigmund. Me robó mi ciudad y tuvimos que venir a estas ciénagas. Cuento con algunos soldados, pero mis tres consejeros han desaparecido. Si quiero recuperar Cambridge, los necesitaré. Háblame de ellos. Son los mejores, mi círculo más íntimo. Birna, Galin y Liv. Es como si fuéramos de la misma sangre. Si doy con ellos y recuperamos tu ciudad, ¿puedo considerarte mi amiga y aliada? Si haces todo eso, puedes considerarme lo que quieras. ¿Quién es el tal Wigmund? ¿Y qué quiere? Un regidor enfurecido del viejo rey. Un amargado que ha metido sus pezuñas en Cambridge solo para demostrar que puede. Ya había intentado derrocarme muchas veces y esta vez lo ha conseguido. ¿Qué pasó en Cambridge? El regidor Wigmund nos la arrebató. No sé cómo lo hizo, pero no será capaz de conservarla durante mucho tiempo. Tiene partidarios fuera de la ciudad, pero este ataque ha sido desde dentro. Ha surgido del centro de Cambridge. Busquemos a tus consejeros. Bien. Buscaremos signos de sus barcos a lo largo del río. Si nos damos prisa, daremos con ellos antes que los lobos. Ahora la niebla es un obstáculo más que un escondite. Iluminemos el camino.